El 7 de noviembre de 2016 nació la Red Educativa Universitaria de Acción y Conocimiento Regional, REDUCAR, con la firma de la Declaración por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe. La red busca contribuir a la formación de educadores acorde con los desafíos que nuestras sociedades tienen en materia de construcción de conocimiento, de formación y de políticas públicas, especialmente aquellas referidas a la educación superior. Esto a través de diversas apuestas y procesos, tal como podrán verlos a lo largo de este capítulo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En el año 2015, a partir de una reunión realizada en Bogotá a instancias de nuestra universidad, los rectores de las universidades pedagógicas nacionales de América Latina decidimos en ese entonces agruparnos en un organismo que se convirtiera en defensor de la formación de maestros y maestras a partir de las instituciones públicas. Nuestra universidad, además de ser parte de esta iniciativa desde su origen, desde el 2021 hemos asumido la Secretaría Técnica, en donde hemos seguido fortaleciendo los proyectos de investigación de REDUCAR, hemos emprendido las iniciativas editoriales, estamos en todo el proceso de formalización legal de nuestra red desde las diferentes iniciativas de los países conforme a sus marcos jurídicos. Igualmente, estamos proyectando los cursos de verano y en el marco de la pandemia hemos desarrollado unas reflexiones importantes de la educación en tiempos de crisis. Y este año también estaremos aportando al año Paulo Freire con un webinar en el cual diferentes investigadores especializan en el campo de la pedagogía popular, la pedagogía crítica, van a compartir reflexiones del pensamiento freireano para nuestra región. Sin duda, las universidades pedagógicas latinoamericanas deben desempeñar un rol central y activo en lo concerniente al rebaje regional de lo propiamente educativo. Sin duda, la red de EDUCAR ha sido muy importante en este debate. La perspectiva fundamental de la red de EDUCAR es que la educación es un bien público y que frente a todos aquellos ataques que pudiera tener en algún momento la educación, es muy importante establecer una posición como esta. En los países latinoamericanos, el bien público de la educación debe ser acogido, cotejado y establecido por las universidades como las nuestras, las universidades pedagógicas. Luego de varios intercambios, de consultar documentos, en una reunión realizada en Ecuador, se adoptó el nombre de Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, REDUCAR. Los propósitos centrales, además de formar maestros y maestras, compartiendo experiencias, aglutinando esfuerzos, intercambiando acciones, era ante todo la defensa de la universidad pública. Que un elemento muy importante de las universidades, no solo la formación, sino la producción de conocimientos. Y es fundamental la producción de conocimientos para alimentar la formación de formadores y la formación de agentes educativos, de docentes y de directivos, pero también para pensar las políticas educativas. Es una red que permite poner en circulación los acervos pedagógicos de cada uno de nuestros países, que permite articular a los investigadores y a los profesores en redes, que fomenta el intercambio de estudiantes y, por lo tanto, en uno y otro caso, el conocimiento de realidades diversas, ¿no? Con una perspectiva siempre regional, latinoamericana, que aporta a la idea de integración regional, que sirve para construir un pensar situado, para potenciar los recursos que las universidades, nuestras universidades, van generando
a través de sus estudiantes y de sus docentes e investigadores. Las universidades pedagógicas de Latinoamérica y el Caribe buscan desempeñar un rol activo en el debate regional sobre la educación, la formación docente, el contexto de la escuela y las políticas públicas educativas. La red Reeducar ha cumplido una función muy importante para las pedagógicas, pero lo tiene que cumplir también para los ministerios y tiene que hacerlo también para los organismos internacionales. Nosotros estamos llamados a ser un grupo que permite esa discusión, que permite el debate abierto sobre lo que debe ser el trabajo en la escuela y para la docencia. Desde Reeducar se han articulado diversas estrategias y propuestas que fomentan los procesos de formación, la investigación y la difusión y la proyección del saber que producen nuestras universidades. Esto con el fin de construir una cultura que favorezca la igualdad en el acceso al conocimiento. A propósito de la pandemia, el año anterior, presentamos a la red una apuesta formativa que nos permitía vincular no solo estudiantes de las universidades de los distintos países que componen la red, sino también vincular docentes e investigadores, expertos en determinados problemas de estudio absolutamente relevantes para la formación de educadores. En una primera versión, en 2020, los rectores aprobaron la oferta de 3 cursos de verano. En su momento, estos cursos acotaron temas referidos a América Latina, historia y sociedad, éticas ambientales y perspectivas de la sustentabilidad en tiempos de crisis y formación en derechos humanos, género e inclusión. En general, yo creo que ya el poder empezar a conversar con otras personas, de poder atravesar nuevos contextos, de poder lograr que estudiantes de nuestra universidad estén conversando con personas de otros contextos que puedan, a través de su experiencia, a través de su lógica, digamos, territorial, empezar a trabajar otras temáticas y darle un poco el enfoque a estas perspectivas de, que claro, están dentro de los cursos, pero que también a través de la vivencia uno las puede solidificar o las puede fortalecer. Creo que ha sido un gran logro, una posibilidad de intercambio, al menos regional. Yo creería que dentro de nuestra región es muy importante empezar a estrechar este tipo de lazos, empezar a trabajar también para ver, al menos dentro de nuestro espacio geográfico, cómo estos territorios también pueden comunicarse. Los antes llamados cursos de verano, este año también, digamos, por acuerdo de todos los equipos que vienen trabajando en el tema y pues considerando en efecto que esa nominación no respondía para nada a un escenario latinoamericano y del Caribe, ahora se denominan Cátedra Reeducar. ¿En qué consisten? Pues en el desarrollo de una serie casi que de cursos de profundización que convocan a nuestros estudiantes, que convocan a nuestros investigadores, digamos, a acotar temas urgentes en la formación de educadores. Entonces creo que es muy interesante poder empezar a potenciar el trabajo en red. Creo que es muy importante que dentro de la universidad y las instituciones que hacen parte de Reeducar tengamos la perspectiva regional, tengamos la posibilidad de empezar a trabajar un poco más de la mano, un poco dejando que todos los actores que están involucrados dentro del proceso educativo tengan un diálogo mucho más frontal, mucho más directo y con posibilidades un poco de desarrollar puentes investigativos, puentes culturales, puentes de, no sé, de intercambio de ideas, de investigación. Allí se encuentran evidentemente estudiantes de República Dominicana, Honduras, México, Ecuador y Argentina y Colombia, por supuesto. ¿En qué han contribuido los cursos? Considero, digamos, que uno de los asuntos pues, más relevantes es que en tiempos de pandemia también hayamos podido adelantar
apuestas formativas colaborativas. Obviamente saben que en esta época es más difícil desarrollar asuntos de movilidad, la movilidad presencial se ha visto ampliamente reducida y creo que esta cátedra de Educar le ha permitido a la red también seguir desarrollando una suerte de procesos formativos que vinculan a nuestros estudiantes, vinculan a nuestros docentes, no solo para debatir importantes temas en un orden, digamos, académico, sino especialmente los convocan para trabajar de manera colaborativa. Y allí hay un plus muy relevante, digamos, y es el intercambio intercultural que se da entre los estudiantes. La investigación que hicimos se realizó para reconocer más bien los principales procesos de formación docente en 5 universidades de la región. En Ecuador, en Argentina, en Honduras, en Cuba, en México y en Colombia. Esta investigación la hicimos con la profesora Carolina Soler y con la profesora Jamie Cárdenas de la Facultad de Educación. Los temas que se investigan en la red obedecen a las preocupaciones y problemáticas comunes, ¿sí? En el caso de nuestra investigación, se centró en el tema de la formación de maestros para la educación inicial o infantil y fue un trabajo que permitió, digamos que, analizar o profundizar en 2 cuestiones que están muy relacionadas. El estado de la infancia de los niños en cada uno de los países, las políticas relacionadas con el tema de la educación inicial, la educación infantil y la formación de maestros desde la experiencia específica de cada una de las universidades pedagógicas que participaron. Los resultados derivados del proceso van a ser publicados en un libro donde se van a presentar los resultados de la investigación. Y también es importante anotar que uno de los productos importantes estuvo ubicado en un artículo, o está ubicado en un artículo que saldrá pronto en la revista Pluriuniversidad sobre la formación docente desde los balances o el mapeo que hicimos en los trabajos de grado, las tesis y las investigaciones que se han realizado en la Universidad Pedagógica Nacional. La importancia de estos trabajos es que nos permite, uno, revisar el propio acumulado de las universidades, pero también intercambiar ideas, hacer trabajos comparados, ¿sí? Identificar también algunos problemas que son comunes como región, ¿sí? En el caso de nuestra investigación pudimos identificar, por ejemplo, cómo si bien los países han avanzado de manera muy importante en los marcos jurídicos de protección de los niños y las niñas, todavía hay una distancia muy importante con lo que tiene que ver con leyes de Estado y que particularmente, digamos, estén orientadas al tema de la educación inicial y consecuentemente al tema de la formación de maestros profesionales para la educación en este nivel. En conjunto con las universidades pedagógicas de Colombia, Argentina y México que forman parte de la red Reeducar, hemos iniciado el primer proyecto editorial que es un esfuerzo conjunto por producir, publicar y difundir diferentes resultados de proyectos académicos de vinculación, de innovación, de investigación. Los objetivos fundamentales del proyecto editorial de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, Reeducar, son el derecho a la educación como bien público, la educación popular, la justicia en los procesos educativos, la educación con calidad y pertinencia social y la innovación de la misma. La idea principalmente es poder unirnos para mejorar el impacto y el alcance que tienen cada una de las publicaciones que salen a nombre de las editoriales y en este caso en nombre de la red Reeducar.
La primera colección, que nace como resultado del proyecto editorial de la Red Reeducar, titula Educar en América Latina y busca mostrar resultados de proyectos académicos que tengan incidencia en la región y que muestren temáticas y problemáticas de interés global a todos quienes se encuentran interesados en estas líneas editoriales. El primer proyecto en el que hemos colaborado justamente ha sido entre la Pedagógica Nacional de Colombia y la de Argentina, a la cual represento. Ha sido la publicación, la producción y publicación del volumen digital América Latina, episodios de historia social y política, compilado por el profesor Adolfo Ateortúa Cruz y con la participación de varios autores, un colectivo de autores y autoras que incluye contenidos de Chile, Colombia, Argentina, Perú y Honduras. Es un libro que está disponible en la página web de ambas universidades para su descarga gratuita y destinado a estudiantes de profesorados, de historia, interesados también, público en general que se interese en cuestiones históricas de la región. También se vislumbran otros trabajos a desarrollar, publicaciones que tendrán como objetivo la difusión del conocimiento generado en materia de formación de profesionales de la educación, como son la posibilidad de la creación de una memoria de ponencias, una serie de publicaciones en torno a la educación para la primera infancia o historia de la educación, y los productos resultantes de una investigación comparada en la cátedra UNESCO. Educar en América Latina es el título de la colección que va a reunir o que ya está reuniendo las producciones editoriales de la iniciativa editorial de la Reeducar. Se trabajó con las editoras en la elaboración de su imagen, de un primer logo que se ha presentado a los rectores y las rectoras de la Reeducar para su aprobación y su discusión. De la colección Educar en América Latina se desprende una serie que hemos creado con el fin de publicar las historias de las universidades pedagógicas de la red. El primer tomo que publicaremos será la historia de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y el segundo será el de la historia de la Universidad Pedagógica de Ecuador, UNAE. Educar en América Latina, un título que en sí entraña la amplitud y que a su vez podrá alojar en su interior proyectos más puntuales, que serían series en el interior de la colección que de manera amplia se plantea educar en América Latina. Además del intercambio entre docentes, estudiantes e investigadores de las universidades que componen la red, Reeducar ha promovido la construcción de la Red Latinoamericana para el Fomento de la Virtualidad y la Formación de Profesores en Matemática, RELVIMA. El propósito principal de RELVIMA es construir conjuntamente una identidad latinoamericana y trazar una hoja de ruta para avanzar con pertinencia social en la virtualidad para la formación de profesores de matemáticas. Dicho avance partirá del reconocimiento de nuestros contextos sociales y culturales y a la vez del respeto por las diferencias propias de cada ámbito local. RELVIMA se articula con Reeducar a través de la realización de actividades en dos ámbitos de trabajo. Uno creado para el intercambio comunicativo entre los formadores de profesores de matemáticas que contribuyan al aprendizaje en proyección a la formación de profesores de matemáticas, y otro espacio creado para el intercambio comunicativo de profesores de matemáticas de los diferentes niveles educativos, acompañados o no por los formadores, que apoye el trabajo de los docentes en su desempeño profesional y contribuya a minimizar el aislamiento y la falta de acompañamiento. RELVIMA se constituye para nuestra universidad en una plataforma de proyección del trabajo del Departamento de Matemáticas a través de procesos de internacionalización que posibilitan el crecimiento humano y también la cualificación académica a través de la interlocución y el intercambio con pares académicos del área de la educación matemática de la región latinoamericana. En relación con los principales desafíos de la Reeducar,
Yo creo que hay básicamente dos, ¿no? Unos que son de tipo interno, que tienen que ver con de qué manera la red internamente permite incrementar la articulación y los mecanismos de vinculación entre nuestras instituciones. Y hay otros desafíos que son de carácter externo, por decirlo así, que es conformarse y posicionarse como actores con voz propia y de peso en la agenda regional educativa, ¿no? Creo que sobre esto último en particular, habida cuenta que en América Latina hay una agenda educativa que está muy concentrada a veces en los estados, pero también en ciertos organismos internacionales, tener una voz pedagógica de formadores de formadores con investigadores es fundamental. Reeducar tiene objetivos para toda la región, como contribuir a la formación de maestros y maestras para la construcción de una sociedad más equitativa, más justa, generar diferentes proyectos de investigación en los campos de la educación, la pedagogía y la didáctica que permitan articular los diferentes saberes de los maestros en la región. Y por último, diría que uno de los desafíos que también enfrenta nuestra red y que enfrentan nuestras instituciones en términos individuales y en conjunto, es que somos universidades públicas, ¿no? Y que en tanto universidades públicas ponemos en juego el valor de lo público, de lo común, frente al avance privatizador y mercantilizante que es muy frecuente en el sistema educativo. Nuestras universidades tienen que ofrecer y pueden ofrecer la manera de poner en escena, revalorizar el rol y el carácter de lo público y de qué manera eso público, hecho o construido a través de la investigación y de la formación, contribuyen a generar lo común. Sin duda, la importancia de la red Reeducar ha sido esta. Ha establecido diferentes mecanismos, desde investigaciones hasta cátedras Reeducar, y también procesos de articulación y diálogo que permiten a las comunidades de nuestras universidades ser lo que hoy somos. La red Reeducar es importante para América Latina porque establece una dinámica distinta y una perspectiva de pedagógica en el trabajo de la docencia. Los retos, los desafíos que tiene nuestra red a mediano y largo plazo tienen que ver con apoyar todo el sistema de formación avanzada en nuestros países, con la formación postgradual, maestría, doctorados en red. También con el desarrollo de cursos de verano, cursos de formación de alta calidad para nuestros maestros, nuestras maestras. Desarrollar publicaciones pertinentes para la región, que cada vez reconozcan más nuestras desigualdades, nuestras brechas y contribuyan desde la educación a dar salidas para construir unas sociedades más justas.